Tranquilo. Gracias a Dios. ¿Y esa gorrita? Las que doy siempre para salvar el universo. ¿Cuál es tu fin ahí, papá? Me busco a los chavos así y hacer feliz a la gente, sobre todo. Wow. No te vayas. A pesar de todo, me está diciendo a estos dos que el sitio que íbamos a ir, aunque no era el sitio A, es un buen sitio. Está ahí. No hay que macho y rápido y bajar para allí. Que vayamos y desbaratamos la guagua. Pero yo prefería ese sitio a Villalba. Villalba no, Guayanilla. Al de Guayanilla. Era demasiado de muy lejos. Ha hecho mucha vuelta. Yo si era, si esa era la única opción, me te, digo. Bueno, ¿qué opciones hay? Porque yo te iba a tirar a Guadilla, yo sé que ya has ido, pero allí es un sitio cómodo. ¿Está prendido el tuyo? Que el vagón te quede a la derecha. Sí, están prendidos. Él dijo, vagón a la izquierda, una casita a la derecha y por el medio. Eso fue la segunda instrucción. Ah, bueno, pero como usted estaba hablando. Nada. Mira, lo importante es que. Buenas noches, familia. Buenas noches, que lo importante es que una de las cosas que dijo Miguel en el último podcast es que siempre hay que tener plan B. O sea, sí. Y en el día de hoy pues tenemos, este camping va a ser completamente plan B, porque realmente teníamos planificado una hacienda, ¿verdad? Este, que no voy a decir nombre, pero que ya teníamos, ¿verdad?, cuadrado estar allí. La única diferencia es que lamentablemente hubo una situación climatológica que afectó el camino para llegar, así que ya teníamos compra hecha, ya habíamos planificado esto desde hace como un mes y Nicolás, Eduardo, Miguel y todo el mundo hizo su arreglo para poder estar aquí este tempranito, así que buscamos rapidito, Miguel buscó en Facebook una hacienda, había una en Guayanilla. Y estaba bonito. Estaba tenemos bonito. Que ponerlo en la lista para darle una visita próximamente. Una próxima ocasión. Y decidimos, ¿verdad?, en conjunto venir aquí a Aventureo PR. Entiendo que es. En Oaxaca. En Oaxaca, en Camuy. En Camuy. Así que vamos a estar explorando. Estamos cerca del lago. Y nada, una experiencia nueva. Nosotros hemos venido un montón de veces al lago Oaxaca, en base a Oaxaca. Eso venía yo diciéndole al nene. Yo le digo, ¿cuántos años que tú tienes? 15, ¿verdad? Sí, chacho, yo venía para acá todos los veranos y de tu edad para acá, eso era todos los fines de semana. Le pregunté que si se acordaba, pues yo lo llegué a traer bebecito, pero no me acuerdo, pero. Así que. Parte de las raíces de nosotros de lo que es el outdoor. Por lo menos a mí se me hace cerca el camino. Pues sí. Yo estoy viniendo aquí desde el 2006, Miguel desde 2008. Otro año. Así que. Eduardo, ¿esta es tu primera vez aquí? La primera vez. Nunca había acampado cerca del lago Oaxaca. Negativo. Y en el camino, ¿hacía frío? Estamos acostumbrados, hicimos el viaje 5 horas para el video anterior. Estamos curados de espanto. Sí. ¿Y Nicolás? Sí, yo me quedo en esta área para acá también, mi familia está aquí cerca. Sí. De parte de papi, aquí nos hemos quedado casados. Nada, así que estamos en el vagón, en la casita, y vamos a pasar por entre medio. Recuérdate que el baño de nosotros es el 2. El 2. No vayas a ensuciar más ninguno porque no, el responsable vas a ser tú. Uno de los, ¿verdad?, de las personas encargadas de este campsite, de lo que sería Aventureo PR, ¿verdad? Muy amable la persona, nos llamó, nos se comunicó. A última hora nos dio luz verde. Fue de hoy para hoy, así que nos asignaron un baño, este lugar tiene ducha, vamos a estar, ¿verdad?, mañana, grabando todas las facilidades, vamos a soltar al Chustrito, que es nuestro dron, y vamos a estar grabando, ¿verdad?, dos o tres tomitas, así que espero que les guste este camping. Este es el episodio número 6. Así que acampando con JD y los panas. Seguimos. Ahora viene lo bueno. No la cogí 4x4. Ok, ahora. Uy. Oye, se ve sencillita la jarlita, pero. Vamos tranquilo, vamos a ver por cómo es el camino. Déjame, ya que JD no tiene radio. Obviamente voy a tener que subir. Vamos a ver. Chipito. Mi guagua. Dímelo. Dímelo. ¿Cómo va eso?
Estamos bien, estamos bien, detrás de ti. Estamos por aquí. Él dijo que el caminito tiene una quebradita. Tenemos que pasar unos kayak. Vamos a ver cómo es esta vuelta. Pues esperemos que a mí no se caiga de la capota. La próxima le ponemos un cinturón, algo ahí. Amil, ¿estás bien? Mira, creo que vamos a pasar una quebradita. Ah, hecho, esta quebradita está... Mira, mira. Mira, que no apaguen las luces, que no apaguen las luces. Yo creo que esta es la quebradita de ahora. Ya está. Mira los kayaks aquí. No, el sitio se ve bien, ¿oíste? No, se ve gufiado, se ve gufiado. Vamos a ver, pero ¿para dónde nos vamos? ¿Para el lado del lago o para dónde? Ah, sí, sí, dobla a la derecha, Yomar, dobla a la derecha ahí, que yo cruzo ahora por aquí. Mira el camino ahí abajo. Yo voy con calmita por aquí. Por lo menos tenemos 4x4 que podemos hacer un poquito de maniobra. Vamos por aquí. Una sacudita aquí. ¿Estás bien, Amil? Cuidado ahí, que hay como un tronco bastante grande. Acho. Esto aquí. Mira, ahí pasó una fogatita chévere, coño. Ahí es que vamos hacia la palabra, mano. ¡A mí! ¡También! Vamos a parar las guaguas aquí, verificamos. Sí, y nos bajamos y chequeamos un momentito. Y se pueden llevar las guaguas hasta el lago, hasta cerquita del lago. Pues dale. Dale. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya hay hambre? ¿Hay hambre? ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué trajiste aquí? No. En la comprida, yo no. Porque en la comprida que hicimos toditos, entre toditos ayer. Yo solo pagué, ustedes fueron lo que hicieron hacer. Está bien, está bien. Mira, hay unos holdositos ahí rellenos. Pero hay un... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se llama esto? Chili. Un chili. Vamos a picar una cebollita. Papi. Esto oye, va a quedar. Canadry, esto yo nunca lo había visto. ¿Esto es de qué? Cranberry Ginger Ale. Deja que tú pruebes eso. Deja que tú pruebes. Oye, mi inglés es un poco. No very good looking, pero. Pero se comunica bien. Sí, tenemos sí. Tenemos los huevitos del país. ¿Estos huevitos son del país? Sí, porque salieron a 6 pesos esos aparatos. Cacho, sí. Sí. No pasa. Mira, la cebollita tipo carrito de Jordó. Claro. Sí. La otra pero ¿qué dos menús tenemos de opción para saber, para decidir no, entre papi, grupos? Para hoy lo que hay es Jordó. Ah, no hay democracia, esto no, es dictadura. No, esto es dictadura. Okay, para hoy lo que hay es Jordó. Mira, te iba a preguntar, ¿Hawái es estado? Esa quedó buena. No te preocupes. ¿Hawái es estado? No te, sí, pues claro que sí. Oh, no, es para saber, claro porque sí. Sé que como que el estos que días me no, habían preguntado. El que diga que no, está mal educado. Está bien, no, fue que el ayer que en Walmart, está... yo estaba en Walmart ayer haciendo una compra, y uno de los que andaba conmigo, que es para mí, bien a fuego, me porfió. ¿Tú tienes mi celular? Me porfió que la no, temperatura. Que no era estado, que era territorio igual que nosotros. No tengo yo. Sí, ahora el teléfono se perdió. Es para subirle la temperatura a la nevera, nada más. Ok. Ah, ¿tú lo puedes controlar desde el teléfono? Mayormente lo controlo todo desde el teléfono. Pero ya está. Ya le metimos 30 para... Estamos ready entonces. Pues mira, vamos acercarnos acá a la cocina.
Va a hacer hot dogcito con... Mira, vamos a preparar aquí. A ver, vamos a sacar el picador. Cuchillo. Yo soy el asistente. Porque a mí me enseñaron... No, asistente. A mí me enseñaron que uno siempre se rodea de personas que te complementan. Así que una de mis áreas a mejorar, que la estoy trabajando, es el área de la cocina. Pero estamos aquí aprendiendo con las cositas. Yo soy el que hago el café por la mañana, ¿verdad? Eso es así, el café. Pero sabes, y la avena, oye, hago una avena. Porque se una le quema. Una avena exquisita. El café es malo porque se le quema la leche. No, a mí no se le quema la leche. Se le quema la leche, chacho. No, este hombre, no sé. ¿Cómo quieren los hordos? Hervidos, lo ponemos a la parrillita. Doble. Yes. Se hierve y después a la parrillita. Ya está. Pues vamos para encima, ¿vale? Pues estamos, ¿vamos para encima? Sí. Pues denos unos minutitos en lo que nos vamos preparando. Pero antes de que te vaya, en lo que el hombre sigue cocinando, vamos a estar presentando así de noche a ver cómo se ven las guaguitas. Mete mano. Se tiene que suscribir a nuestro canal, JD Adventures. Dale like. A la campanita. Y bien importante, vamos entonces a estar enseñando lo que sería nuestro setup de JD Adventures. Tenemos la caseta, el awning, el shower tent. Del lado posterior, lateral de la guagua, tenemos la guagua de JD. Es completamente Tough Stuff, que es una marca que vamos a estar viendo en otro video cuál es la diferencia. La guagua de Miguel está auspiciada completamente por Roam. ¿Así que se dice? Eso es así. Roam. Roam Adventures. Roam Adventures. Y la guagua Nicolás. ¿Cómo? Overland Vehicle System. Ah, no, este en inglés mío va a salir hoy. Ah, y la caseta, que es el apartamento, que viene siendo... El apartamento de Walmart. Déjame entonces. ¿Cómo? Esa es Ozark, ¿verdad? Esa es Ozark. Así que tenemos variedad. Que no importa. No importa lo que tengamos. Venimos, disfrutamos. Y aquí estamos desde Camuy, Puerto Rico, cerca del lago Oaxaca. Del embalse Oaxaca. Oye, en este camping, rapidito. ¿De qué vamos a estar hablando para la familia, para los que nos ven, nos siguen? Pues vamos a estar haciendo tres videitos. Para que ellos sepan. Este que estás viendo es la aventura completa del camping, del Overland. Vamos a estar haciendo un video aparte, que va a ser mañana, que va a ser el podcast, que vamos a estar, dando unas interioridades de cómo se dio este lugar y esta localización y por qué estamos aquí y todo lo demás. La misión que nos tiramos, que íbamos para otro lugar y terminamos en Camuy. Y va a haber otro tercer video, que eso también se lo voy a estar colocando, que va a ser el video de mostrarle, ¿verdad?, los elementos nuevos de camping que tengo en mi guagua, que es el awning Tough Stuff y el shower tent. Así que esos son los videitos que vamos a estar trabajando. Recuerda, suscríbete, danos like y síguenos en toda nuestra aventura de acampando con JD en Puerto Rico. Claro, estás callado, papá. Hombre, me partió de esa sabor monkey. Mami, estos son los cliques. Tú tienes que subir a los reels y coger view. Pero está grabando ya. No, pero ese ginger ale está bueno. ¿Ese ginger qué? El ginger. Ay, este para la porra. Oye, aquí tenemos el resultado final de los hot dogsitos que hizo Amir. Que estamos Nicolás. Estamos acá comiendo. ¿Cómo se llama tu nene? Yosan. Yosan también está allá. Ya sé, Yosan. Ya tú te los comiste todos. ¡Ay, a rayos! Aquí tenemos a Guardito también jaltándose. Claro. Así que el resultado fue uno positivo, así que así más o menos es que siempre nos mantenemos comiendo a las 11 y 15 de la noche, pero siempre hay que tener algo en la barriga para poder seguir con el camping. Para descansar. Y queremos agradecer un saludo especial a nuestro chef,
Amir y Miguel. Sin ellos, ¿verdad? Esto no sería posible. Tanto la compra como la confección de los alimentos. Porque si es por mí, estamos con Chef Boyardee los tres días de casa. Así que es bien importante siempre estar con personas que dominen la cocina. Oye, te vamos a buscar un cursito de cocina. Te vamos a buscar un cursito de cocina para que por lo menos, no sé, para que cambie el menú ese del Chef Boyardee. No, yo lo sé hacer. Lo que pasa es que si yo lo demuestro, van a cogerme de abuso. Y yo, pues, hay que dividir las cosas, las tareas. Cuéntame, ¿qué tú cocinas normalmente cuando estás de camping? Déjalo aquí en los comentarios y vamos a estar haciendo, ¿verdad? ¿O qué tú quieres que nosotros hagamos para el próximo camping? ¿Qué menú te gustaría? Pues, oye, nunca hemos hecho pescado, ¿verdad? ¿O qué nos sugieres? Bueno, la pasada fue un marisco que hicimos. Sí, pero está. Oye, ¿tú sabes lo que estaría bueno? Tirar una cañita en la playita, un rito, y de lo mismo que tengamos de la pesca, coger y cocinar. Eso estaría brutal. Yo lo puedo pescar. Cocinar, pues lo trabajamos. Así que nada, comenta aquí qué te gustaría ver en el próximo episodio que estaremos cocinando. Esperemos que el próximo episodio esté Carlos Alberto, que esté Miguel, para que puedan cocinar ese pescadito o cualquier cosa. Podemos tirar hasta un mofonguito, un mangucito, algo, una cocina diferente. Coméntanos qué te gustaría ver que nosotros estemos cocinando, o por lo menos que yo esté comiendo y que Miguel y Amir estén cocinando para el próximo campeón. Así que hoy estamos en la nochecita con hot dog. ¿Qué hay aquí, Carlos? Hay chili. Con chili, mostaza. Repollito. Mayonesa. Y el relish. Muy bien, así que esto está, era... ¿El qué? El relish. El relish.